César Torres, director técnico de Alianza Petrolera, apadrinó un árbol como Chavicán. Como él, los jugadores del equipo que dirige hicieron lo mismo en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Árbol. Chavicán, Xavi porque es el nombre de mi hijo, tiene 10 años y está en Cali. Y pues como no lo tengo presente, entonces haré de cuenta que está en su imagen, estará en el árbol. Y Can, pues es la parte final de Guayacán, que es el árbol que sembramos hoy. Bajo el lema de Catuguilla Ambiental, se llevó a cabo la celebración de esta fecha con la siembra de 100 plántulas al frente de la tribuna occidental del Estadio Daniel Villa Zapata. Excelente, creo que necesitamos más actividades de esta, no solo el equipo, sino a nivel nacional, a nivel departamental, que nos comprometamos con nuestro mundo, con nuestro planeta, que realmente tanto lo necesita. Y bueno, uno como representante de la ciudad, todas estas actividades que tengan que ver para ella y para el bienestar, va a estar uno acorde. Primero porque estamos limpiando espacios que se han convertido en basureros prácticamente, y bueno, creo que tenemos que mantener nuestra ciudad limpia, y ahora sembrar árboles obviamente nos da oxígeno. Entidades como la Policía, Armada, el Ejército, la Electrificadora de Santander, Biota, Rediva, entre otras, se vincularon en pro del medio ambiente y la vida. Con un certificado de adopción por parte de la Alcaldía Municipal, donde se responsabilizan en la siembra, el cuidado y levantamiento de ese árbol para toda Barranca Bermeja. Entonces es una jornada muy bonita. Autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a contribuir con el ecosistema, la mejora de la calidad del aire y la disminución de la temperatura.